La realidad se pinta de sangre en la plaza. Durante el 2010 se llevaron a cabo en todo el país 410 festejos con sacrificios de toros. Durante ese año se dio muerte a 1.740 toros, 1.017 toros de lidia, 524 novillos, 199 toros de rejones lidiados y solo 98 indultos. El tema está a debate. Bueno, sin duda no es el resultado que esperábamos, pero es un avance. Los diputados están de acuerdo en realizar mesas de trabajo donde se debate el tema con los actores también que intervienen en este polémico asunto, pero sin duda es un avance contar al menos con 5 votos a favor, 1 en contra para que se realicen este tipo de mesas de trabajo y se discuta la prohibición de las corridas de toros en el Distrito Federal. Avanzado, antes era un tema que ni siquiera se tocaba en medios de comunicación, era una especie de tema tabú, y hoy en día cada vez más hay ciudades, municipios declarados antitaurinos. En España, en Cataluña, a partir del 2012 no habrá corridas de toros. En Coahuila se está moviendo este tema, es decir, estamos avanzando. México es un país con muchísimo atraso en el tema de la defensa de los animales, y este es un pequeño paso, pero creo que es un paso firme que debemos dar. Los medios de comunicación generalmente tienen una postura a favor de la tauromaquia porque es una actividad respaldada por empresarios, por políticos y también por comunicadoras, pero es una voz demasiado grande para ser silenciada. Cada vez más somos más mexicanos levantando la voz en contra de las corridas de toros, y eso la prensa no lo puede ignorar. Anima Natural se dedica a las principales áreas donde los animales son utilizados, que son animales como comida, como vestimenta, en espectáculos y en laboratorios. Pero ahora, concretamente a nivel legislativo, estamos viendo la oportunidad de lograr algo.